Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patri estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de los Sims 3, son casi las 8 y, <laughs> y nuestro chico se va a ir ahora mismo al cule, él se va a ir al trabajo Y eh, tenemos a Pecas galopando y a la cosilla pues eh, haciendo sus cosas normales eh, Vale, muy bien, ah la cara llena de, de rojo de aquella mujer, pues me habéis dicho que sería de... El juego este que hay eh, de las tartas... ¿A dónde va? El juego este que hay de las tartas, claro, es que debe estar puesto el festival. No me daba cuenta, ¿vas? Ha hecho las camas, la de papá y la de él. Y bueno, tiene una duda. ¿Tú también te vas? Ah, no, que tú ya te has ido. Tiene una duda nuestro eh, Daniel, ¿vale? Porque él eh, recuerda haber estado eh, hablando con mamá de que existen unicornios en en este mundo, vale, así que pues bueno, papá le ha dicho que van a ver si los encuentran, vale. Eh, papá no cree que existan los unicornios. Los que no hacen nada. Ah, bueno, sí, tenemos aquí todavía el ataúd de Bonhilda. A ver, vale, eh, está saltando en una cama elástica, eh. No, 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 tú tienes que hacer cosas. Ven acá, mantener. Aquí hay un romance o qué. Ah, no, que vais a jugar otra vez. Están todo el día jugando. Hijo, trabaja tú, ¿vale? A ver, y esto está, mejorar potencial 3. Me habéis dicho que esto lo tengo que tener eh, siempre bien, porque si no, las alarmas pueden ser falsas alarmas. Y si me pasa otra vez eso, que vaya al mapa, o sea, desde vista del mapa, no se me ocurrió en aquel momento. Muy bien, hijo. Eh, os estaba diciendo, Bonhilda, ellos tienen a Bonhilda, eh, eh, ¿cómo deseo los dos? Yo no sé si a ellos les pega tener a Bonhilda, o sea, Bonhilda es un esqueleto. A ver. Eh, trabaja, dura un poquito. No sé yo, la verdad. Decídmelo, si queréis que pongamos a Bonhilda, pues yo se la pongo. Pero a mí pegar no me pega para ellos. Nada, ellos jugando al pilla-pilla y la otra saltando en la cama elástica. Esto está divino. Bueno, ellos los dejé arreglados, ¿vale? Los dejé bien esta vez. Están estupendamente, muy bien. Ellos también. Ah, a él le puse en la noche a mirar por las estrellas otra vez. Pero nada, nada de nada. Uy, exhibición arqueológica. En el vestíbulo de la escuela se expone una pequeña colección de reliquias. Ah, no, pero ya no tengo. Yo no tengo nada. ¿Qué voy? No, tengo nada. no he viajado a ningún sitio, ¿cómo voy a tener? ¡Ey, ey, ey! ¡Todos quietos! Todos quietos. Responder a emergencia. Quítame ese de ahí, por favor, y sube. Está aquí. La emergencia está aquí. ¿Vale? Extinguir incendio casero pequeño. Solo habrá uno, ¿no? A ver... Es que me habéis dicho a algunos que os pasa esto. ¿Vale? Yo no sé si es que está eh, estropeado el, la profesión o qué. Yo lo que puedo hacer es quitar el lote y poner otro. Eso sí que lo puedo hacer, ¿vale? Me voy a decir de entrada que está estropeado porque no tengo ni idea. Me da la sensación de que sí, pero bueno, yo quito esto y lo vuelvo a poner. No pasa nada, tú sigues mejorando potencia. Yo, yo lo arreglaré, ¿vale? No, no hay ningún problema. Es que muchos me habéis dicho que no podéis poner la profesión de bombero en otro mundo que no sean de los oficiales del juego, ¿vale? No lo sé. Esta gente ya no trabaja, ya se ha quitado la ropa. Paparazzi y paparazzi. Son las dos paparaches. ¿Y tú qué eres? Tú eres nada, tú el pochi sí. tú, tú no, tú eres Nicky. Me voy para casa con la gente. ¿Qué quieres? ¿Una actividad extraescolar? Ya. O sea, está muy bien, pero les quita un montón de tiempo para hacer otras cosas, ¿eh? A ver, no sé cuántos capítulos más va a ser niño. Que ya queréis que crezca. A ver, esperar. Pobrecico, dejarlo ser niño un poquito. Preciosa, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Y tú qué haces? Bien, galopando. Ahí, muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Es que esas orejas, esa cara, es que yo me... es que es muy bonita. ¿Y tú qué? Uh, madre, tú por ahí corriendo. Claro, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo está esto ya? En el 3. Vale, claro, hasta que no eh, crezca Daniel adolescente no podemos hacer más cosas, ya lo sé, pero bueno, es que es un niño. Dejémosle un poquito más, ¿vale? Eh, galopa, ¿puedes galopar? Bueno, ven aquí, Raja Lomo. ¿Sigues ahí? Vale. Y tú vienes. Venga, pues vas a llegar, vas a hacer los deberes, porque luego eh, vamos a ir en busca del unicornio. El unicornio, si yo no recuerdo mal, es eh, a partir de las 8 de la tarde en lugares donde haya agua. Yo normalmente los encuentro en zonas de pesca eh, o que tengan un pequeño lago. Es donde yo siempre los he encontrado, ¿vale? Y pues sale una especie de luz, o sea que los ves bien. Si te pones desde vista de, del mapa, los, los ves bien. ¿Qué cosita? ¿Qué vas a hacer ahora? Ir a pastar. ¿Qué tienes hambre? No. Galopa. Dame caso a mí. Galopa. Venga, corre. ¿Y tú qué? ¿Qué estás haciendo tú? Olfatear. Espera, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Puedes ir a buscar objetos coleccionables? Venga, corre. Estás ahí. Escondía. Venga, corre. ¿Ya estás aquí? ¿Tú quién eres? Señor, ¿quién es usted? Un paparachi. Pero yo no soy famoso. No sé, no sé. Hazme los deberes, venga. Hazme los deberes. Cuatro, papá vendrá ahora. A las cinco. No me gusta. No me gusta nada. Mi niño, ¿dónde vas a hacerlos ahí? La casa está llena de periódicos todo el día. Es que, mira, de verdad. Vamos a hacer los deberes. Ah, he cambiado la puerta de sitio, ¿vale? Eh, no podían salir. No. La puerta y la ventana estaban al revés. Por lo tanto, el, el banco estaba delante de la puerta. Así que las he cambiado de sitio y ahora ya pueden salir. Ya está. Es lo que tiene construir con el Mubob y eso de los deberes ahí. A ver, papá. Ascendido. Bueno, hemos ascendido, pero no podemos trabajar, así que no sé. Bueno, vente para casa. Usas el baño. ¿Y qué era? Hambre. Bueno. Un nuevo uniforme como homenaje al nuevo rango. Ay, espero solucionarlo. ¿Qué? ¿Tan difícil eso? Papá te ayudaba, pero es que de verdad tiene que comer y tiene que que cuidarse un poquito venga nos da tiempo a cuidarnos para irnos les he comprado unos sacos de dormir <laughs> para irnos vale eh, vas a comer sobras pues pasta si sí está buena espero que esté bueno papá tortitas vale por si no hay comer que nos vamos a ir cómo estás vale muy bien venga come qué estás a... no 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 ya me está comiendo la planta de chuga ya me está comiendo la planta de todo igual ¿Está buena? Sí. Pues que aproveche. Había puesto un arco. Lo atravesaba. Así que decidí poner una puerta. Lo sigue atravesando. Así que la voy a tener que bloquear. No me gusta bloquear puertas porque luego lo... no pueden pasar algunos y no sé por qué. No me acuerdo. Y entonces no suelo bloquear puertas. Pero nada. Muchas gracias por comerte la lechuga. Si puedes irte para allá, yo te lo agradecería un montón. ¿Eh? Cosita. No te atasques. Venga, sal. Bloquear. Para mascotas, ya está. Ale, ya está. No podéis pasar. <laughs> papá, ¿qué haces, papá? Papá, hay que irse. Papá, un poco de. ¿Qué vas a hacer? Ah, vas a hacer. Ah, no, no. Mira, eh, Daniel, ayuda, a Papi. Ah, a ver, los comederos. Tiene uno aquí, tiene otro fuera y tiene dos abajo aquí. Y siempre están llenos. Eh, Tiene dónde comer, ¿vale? Le he puesto muchos porque pues, es una serie que pues estamos mucho fuera de casa. Y eh, pecas no hay problema, pero eh, bellota quiero que tenga cerca las. ¿Qué vas a hacer? ¡Que nos vamos a ir! ¡Cosita, tú te quedas que está frío! Venga, vámonos directamente. Yo creo que aquí podríamos ir aquí con eh, Daniel. Es que está al lado de casa. Yo creo que es el mejor. Oye, aquí se puede patinar ya, ¿verdad? Oh, es demasiado pequeño. Bueno, pues venga, pasarme para acá. Si es que estamos al lado, mirar la casa. ¿A quién llaman? ¿A ti? Responder al teléfono. Ese es el paparache de antes. ¿Quién es, hijo? búsqueda del tesoro de elementos raros los geólogos locales de instalaciones científicas de industrias del solar necesitan ayuda de la comunidad y han propuesto un desafío para todos los niños del barrio vale, a ver, tengo que buscar cosas, ¿no? reúne los elementos requeridos y entrégalos en las instalaciones simoleones, pues eh, sí, porque me parece divertido vale, a ver son las 8 y 30 y... a ver, siéntate aquí con papá, vale siéntate ahí, un... da una vuelta en coche da una vuelta en coche, venga hay que ponerse así. Ah, claro, me salen marcadas las piedecitas. Si vemos una luz, vale, pues ahí está el unicornio. Hay poca probabilidad de que salgan, o sea, no salen siempre... Madre mía, cuántas piedras. No salen siempre, ¿eh? No salen todas las noches ni nada de esto. Yo los tengo encontrado cuando no los quiero encontrar. Y luego cuando quiero, pues se hacen un poco de rogar. Pero no es fácil. Él quiere encontrarlo. No sé si lo pondremos en la unidad doméstica. Para poder adoptarlo, tienes que tener amistad con tres animales. Y nosotros tenemos amistad con dos. A ver, se puede poner con truco, pero a mí no me gusta usar truco. Quítame esto. Tiene un poquito de sueño, eh, papá. ¿Por qué no miramos a ver si ponemos la, el saco? Vamos a verle cómo da una vuelta en coche. Anda. Ahí hay una mujer. Y el padre al lado tan pancho, ¿sabes? Como diciendo. Déjale, él a sus cosas. Aquí cada uno a sus cosas. ¿Puedes dormir aquí? O te morirás de frío, hijo. Dormir. Papá, dormir. Venga, déjalo porque tienes sueño. Yo miro. Vosotros aquí, yo miro, ¿vale? Venga, vas a dormir aquí con papá. Madre mía, se me van a morir de frío. Estamos en invierno. ¡Cápate! <laughs> vale, bueno, a ver. Voy a echar un vistazo. Los he mandado para casa porque ya tenían frío y me estaba dando pena. <laughs> el peque se ha ido a dormir y pues Ben eh, está mirando por el telescopio y acaba de ver caer del cielo un meteorito. Pero llevar no lo llevan, ¿eh? Yo estoy aquí mirando, ¿vale? Me he dado cuenta que aquí también hay agua, así que en uno de estos dos puede ser que aparezca. Buenos días, mi gente. ¿Qué tal estamos? Un poquito de hambre, pasa para acá. No apareció nada. <laughs> Comer sobras de tortitas. No, déjala peque, déjala peque. Y tú igual, ven, que quiere un mimo. Eh, Afecto abrazar. Y vas a desayunar. No lo has llevado, eh. Yo seguiré insistiendo. Venga, hala, Dar un abracito, no te matasques. Y yo los miro a ver cómo están. ¿Estás bien? Tú te cuidas muy bien. Vale, tú te cuidas mejor, vale <laughs> No deis cuatro vueltas, que solo quiero un abracito Un abracito, desayunamos, nos vamos, ¿vale? Aquel es baño está muy sucio, ¿vas a hacerlo o ven? O oh, no, sí, no, no, ya no, 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 no Por favor, no me la dejes ahí con esa cara, no, por favor, un abrazo Venga, ¿qué te ríes? ¿O te has atragantado? Eh, gofres, por favor, un abrazo Por favor, un abrazo a la nina <laughs> Este rato que he estado ahí <laughs> esperando pacientemente, eh, destrucción. Tú tenías un huesito por aquí. aquí. He estado pensando. El tema del trabajo, porque es importante para Ben y para mí. <laughs> vale, es su deseo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque estás enfadado. No pasa nada. Nosotros seguiremos buscando un unicornio. Tú tranquilo, no, no me estreses, ¿vale? Es, eh, no, pues mira, vas a recoger. Que espere. Eh, he estado pensando. Si no lo llego a poder solucionar. Que puede ser, ¿vale? Él, eh, pues es inventor, ¿vale? No pasa nada. Él en verdad tiene aquí habilidad de, de invención. Bueno, no sé si se llama así, creo que no, que es inventar. Habilidad de inventar, no de invención. Y podría dedicarse a eso, ¿veis? Ahora sí que van a utilizar esa puerta, ¿verdad? Eh, pero yo voy a tratar de arreglarlo, la verdad. Me haría ilusión cumplirte tu sueño de ser bombero, ¿vale? A ver, se me ha ocurrido cambiar el, el camión o moverlo y se puede. Pero esto de aquí... No. Sin el truco de Movieson no lo podría poner ahí. Entonces no sé si ese es el problema. O a lo mejor es el solar que no está plano. A ver. No os lo perdáis, ¿eh? La situación. Él estaba durmiendo en su saco. Porque ya lo ha hecho todo, ¿vale? Esto está mantenido, las armas están bien y todo está bien, pero. Levántate del saco. A ver, los demás no hacen nada, ¿vale? Y él tenía sueño. Él ya ha trabajado, ya ha hecho todo. Ha puesto todas las alarmas. Eh, bien, y ese también, así que... Ya le he dado a todos los lados, ¿vale? No deja eso. Ya le he dado aquí, ya le he dado aquí. Vale. lo he arreglado, no me esperaba haberlo arreglado, vale, pues he hecho eso, vale, nada, he aplanado el solar, porque el tema del camión no hice nada, en verdad, porque le di para atrás, deshice lo que había toqueteado. ¿Por si os pa... qué es esto? Un bu... Ah, un búnker. Es verdad, esto me suena. Este es, es... aquí vive un niño que estafó a Luca. <laughs> aquí vive un niño que es un estafador, ¿vale? Extinguir llamas. Bueno, creo que lo he arreglado. Ay, por favor, qué ilusión. Espera, 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 espera. Que no sé lo que tengo que hacer. A ver, estaré yo encima, no sé, me quitaré o algo. Ahí pone incendio casero pequeño. 20 minutos o 20 m, supongo que es el tiempo que tengo. Estaba quemando un poco de incienso y la co... ¿Para qué pones incienso y no lo cuidas? ¿Para qué? Nota sobresaliente Y tengo que extinguir el incendio Vale Él solo ha ido Así que entiendo Esto debe ser un búnker ¿Verdad que sí? Vale Pues así podemos cotillear Donde vive el niño ladrón Venga Ah, me habéis dicho Que los bomberos Tienen un rasgo oculto Para que no se puedan quemar O que no tengan miedo al fuego O algo así Qué guapo va vale, El con su traje Por favor No me lo puedo creer Pensé que ya no A Heli. Haley Haley pareja soy muy feliz. Eh. Pensé que no iba a ser capaz de arreglar yo esto, ¿eh? Y yo quiero que mi chico sea un bombero, porque él quiere ser bombero. Muy bien, 42. Eh. Ah, no, el tiempo es el tiempo que estoy tardando, no el que tengo. ¿Cómo va eso, hijo? Yo quiero hacerle una foto, esperar. Ya, está... Bueno, tranquilo, se han extinguido los incendios caseros, pequeño resultado. Al finalizar, he tardado 56 minutos. Nota sobre ¿Qué me ponen nota? ¿Qué vas a hacer? ¿Ves? No veas. No, 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 no no veas. Vete al trabajo. ¿Qué? Es la una de la tarde, ahora volvemos al trabajo. Volve Escuchar. Yo, perdona que te lo diga. Bueno, esperar un momento. Vamos a cotillar la casa. La habitación del niño, que yo os digo que es un ladronzuelo. Esta será la del padre. Ahí tienen. Bueno. Hay que más abajo. Y más arriba. Esta familia es. Este... ¿Por qué no te vas? Esta familia es muy rara. A ver si te van a secuestrar o algo. Muy bien. ¿Qué tal, buen hombre? ¿Qué me estás contando? No, no quiero escucharte, quiero irme. Tu casa no me gusta. O sea, para estos tiempos en los que corren, está, está bien. Me gusta, está estupenda, pero yo quiero irme. Muy bien, muchísimas. Es que estoy contento y feliz. Me voy. Adiós, ¿eh? Ah, lo he arreglado. Ay, lo he arreglado, por favor. Bueno, pues todos los que me dijisteis que no eres capaz de que funcionara, hacer lo que yo hice. Ya está. Yo eh, toqueteé un poco el camión, pero eso no cuenta porque le di a deshacer. Lo que hice fue aplanar el suelo. Ya está. Es que no hice más. Fue lo que hice. Es que me encanta este trabajo porque es que no lo he explorado. Y creo que ya va siendo hora, ¿eh? Y eso es su sueño. ¡Qué bonito! Claro que sí te ha sido. Conocer nuevas amistades todavía. Vale, a ver, ¿dónde está el cole? Está aquí. Tendríamos que cumplir esta cosa, ¿eh? Está bien de energía. A ver, ¿qué cositas necesitas? Haz lo que quieras, ¿eh? Tú te has ido al trabajo, haz lo que quieras. Ya lo hizo todo. Necesito una pieza de plata. Esto es plata. Vale. Eh, necesito una pieza de plata, una pieza de hierro. Esto no me lo dice. Es una, una, una. Plata. ¿Esto? Hierro, pues para el hierro. Venga, el problema es que esto me lo va cancelando poco a poco y, y no sirve de nada. Esmeralda. Gemas y rubí, gemas. Vale. Plata. Hierro. A ver si lo encontramos cerquita. Hierro, plata. Hierro. Rubí. <risa> vale. <risa> Delante de la puerta de ayuntamiento. Muy bien, muy bonito. A ver. Esmeralda y esmeralda. Pues una de estas. Qué bonitas que son. Venga, pues ya está. A Daniel le gustaría ir a casa... No puedo. Luego te llamo, Javier. Se han hecho súper amigos en muy poco tiempo, ¿eh? ¿Qué haces, mi niño? Estoy muy contenta, mi niño. Que esto ya funciona. Eh, vale, tú eres, eres Celia. No, es que os gusta ella, os gusta Flavia. A ver, Flavia. Voy a hablarte de las. ¿Fuiste a la escuela? La casa de Daniel mañana era que sí, que sí. Vamos a todas las excursiones. Habla con ella. ¿Qué me estás contando, mi niño? Que ha sacado un matrícula, que tiene un sobresaliente, él, por favor, es un campeón. Eh, está un poco triste, porque no hemos encontrado al, al unicornio, pero no pasa nada. Esta noche yo lo vuelvo a mirar. Vamos a encontrar al unicornio, ¿vale? Y, y a lo mejor lo ponemos en la unidad doméstica, probablemente, porque sé que me lo vais a pedir. Ya tenemos un caballo, ¿vale? Pero bueno. Sé que lo vais a pedir, así que pues eso no pasa, sacar un matrícula, por favor. Es estudiante de honor, el trabajo duro y muchas horas con la nariz entre los libros. Tiene su recompensa. La verdad es que estudia bien, se pone él solo a, a... estudiar y hacer los deberes, ¿eh? Él solo, no le tengo que mandar yo. Es un campeón. Ahí hay un mago, pero no nos importa, tenemos una misión. Y esa misión es encontrar estas cuatro cositas y llevarlas allí, ¿no? No tengo que hacer eso. Una vez que lo tenga, no lo tengo que volver a llevar. Si además nos pagan. Venga. Recógelas todas. Y luego. Espera, voy echando un vistazo que no sé dónde está esto. Las instalaciones será, ¿eh? El hierro. Te queda el rubí y la, y la otra. Es la esmeralda, me parece que era. Esta no. Este es el hospital. Tiene que estar un poco apartado, ¿no? ¿O qué? Aquí. Aquí. ¿Esto qué es? Meteorito caído. Perdón. ¿Que tu meteorito se cayó? ¿El meteorito que él encontró. El meteorito que encontró mirando las estrellas eh, se cayó? Pues nada, él ahora entrega eso ahí, nos dan dinero y eh, casi mira la hora para que yo. ¿Qué? Papá, papá. Papá, relaja, pasa para allá, papá, papá, relaja. 145 nos han dado. No sé qué le ha pasado. Es pronto, es pronto. Vámonos a casa a visitar. Vas a venir aquí, ¿vale? Porque ella es Giselle, ¿verdad? que ¿Tú eres Giselle? Sí, pero él no conoce. ¿Puedes venir hasta aquí con papá, por ejemplo? Venga. Porque conoce a Giselle, pero no conoce a Lía. Y me gustaría que conociera a las dos. ¿A dónde vas, cosita? Tampoco frío, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor así él también conoce a la gente. Ah, me habéis eh, dicho que a ver si Ben y eh, e Irina ah, Pues se conocen y eso yo no sé si me pegan, eh. La forma de ser de Irina, no sé si me pega con la forma de ser de Ben, pero bueno, eso ya que nos lo digan ellos. ¡Quietos hay todos! ¡Quietos hay todos! ¡Qué está aquí Irina! ¡Qué conozca a Irina! A ver Si hay un aquello, sale ahora, ¿vale? Cuando se conocen, Irina, conózla Peque, visita. Culos. A ella le gusta a él. Y a él, y a él le ha gustado ella. Ay, ay, ay madre. <laughs> Vale. Eh, um, entusiasmate ahí. A ver, está viudo. Vale, acaba de perder a su mujer. Vale, no tengamos prisa. Yo, prisa ninguna. Pobrecico mío. ¿Qué es eso? Entusiasmarse por los animales. Conversación Tracks de grupo. Bueno, todos sabemos cómo es Irina. Los que habéis visto la serie, evidentemente, los que no, bueno, pues ella es un poco especial, ¿vale? Es un poco sincera, borde. Y a mí me encanta, pero bueno, yo entiendo que no todo el mundo le, le pueda gustar esta mujer. Es eh, conocerse, ¿eh? ¿vale? Yo ahora lo voy a forzar. Yo si se gustan, está bien, y si no, pues no. Y. y, y... ¡Qué bonita es! Hola, Luca, ¿qué tal? Yo quiero que os, conocáis, que os conozcáis vosotros realmente, ¿vale? Para que tenga un amigo y eso. A ver, ¿puedo pasar? Eh, pedir permiso para entrar, venga. Es que lo de la puerta no me funciona, no sé qué le pasa. ¿Veis? No me sale llamar. Pero el niño sí que entra, es un poco extraño lo que me está pasando ahora mismo en esta casa, pero está bien. No está, Lía, para conocerla. Hola, Luca, ¿puedo hablar contigo? Presentación amistosa. Soy bombero. <laughs> ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Mírame, soy bombero. <laughs> ¿Qué hay en romántico así súper...? Soy bombero. <laughs> ¡Ah, que sale la opción de soy bombero! ¡Que sale la opción de soy bombero! ¿Pero qué significa...? Ay, por favor, no lo no sabía, ¿eh? Esperad, <laughs> esperad. Qué, qué, ¡Qué guapete el que es al A ver, ¿qué es eso? Que soy bombero, que es verdad. <laughs> Amistoso. Es coqueta, ya, ya. Eh, Hablar de caballos, ¿te gustan los caballos? ¿Te gusta la chica? Que le gusta, que le, que le gusta. Acaba de perder a su mujer, ¿vale? Yo ya no toco nada más. Ellos ¿A dónde vas? ¿A la casita en el árbol? Me parece estupendo. ¿Te piden recibir entrenamiento? No, pero un saludo y un qué tal no estaría mal. Venga. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Supongo que haya sido por los signos. No sé qué signo es Irina, no me acuerdo. No me acuerdo, no, no, no me acuerdo. Piscis. Él es Piscis y tienen una especie de compatibilidad entre, entre los signos, ¿vale? ¿Qué te pasa? Que puede hacer un pipi, hombre, que es que tiene mucha gana. Espérate, ahora viene. No está Liv, no la podemos ver y no está Alia. No sé dónde está, ¿eh? Son las 10, debería estar y aquí la nena. Venga, corre. ¿Tú estás jugando? Venga. Aquí está ella. La pesada de la música. Jugar al pilla-pilla con Ben. Sueño, eh. Me ha encantado veros, pero nos vamos para casa. No he podido conocer a Lía, chiquitín. Yo lo que quería era que se conocieran él y a Lía para que tenga también esa amistad con ella. Ese que viene por ahí súper pequeño es Pregil. Pero Prejil, ¿a dónde has ido? ¿Que tienes hambre? Ay, no, mi niño, perdona, perdona, perdona. Vete primero a comer, ¿qué es eso? Preparar helado, Daniel. Estamos en, en invierno, hace frío y tú vas a preparar helado. Papá para la cama. Venga, hoy no miras por el telescopio porque dijo ¿para qué? Vale. Tú quieres un helado, pues vete a hacerte un helado. No te digo yo nada. ¿Cómo estamos gente? Bien. Mira, de verdad, no es normal que mis eh, animales se cuiden tan sumamente bien. Va a prepararse un helado a las 12 de la noche en pleno invierno. Pues porque sí. Mañana hay cole. Sí, es el sábado. No. Que es, sí, mañana, mañana es el día del invierno. ¿Vas a el helado? Pues va a comer helado, ya que el baño ya hay que limpiarlo, ya lo sé. <laughs> va a comer el helado. Pues que aproveche, Daniel, comes y para la cama, ¿vale? Y los deberes no los hemos hecho, pero los hace por la mañana en nada, porque no tarda nada. Que aproveche, hijo mío. Espero que os haya gustado el capítulo, seguiré eh, buscando el unicornio. Si os ha gustado, como siempre, no olvidéis darle al botoncito de me gusta. También podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!